¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en este video, cerrando la semana, hacemos un variado con las series y un personaje que tendrá más apariciones en un show en cine con un reconocido actor que se suma a un film y nuevas imágenes del Snyder Cut. Y el gaming con dos villanos de Gotham llegando a uno de los juegos más importantes de la actualidad. ¡Comenzamos! Empezamos por el mundo de las series con una noticia referida a Black Lightning. Hace unos días les comentaba sobre el anuncio de una serie para Painkiller a modo de spin-off y que tendría su piloto en la cuarta temporada de Black Lightning. Ahora hay otra noticia sobre otro personaje de este show, pero no teman que no es otro spin-off. Estuvo cerca. Salim Akil, productor ejecutivo de la serie, ha dado a conocer que la actriz Chantal Tui, con su personaje Grace Choi, se ha vuelto regular para la nueva temporada del show. ¿Qué quiere decir esto? Que la veremos en casi todos los episodios de la nueva temporada. Según el productor, esto era algo que se veía venir por inercia misma de que el personaje de Grace termina apareciendo siempre en la serie, ya que a medida que pasaron las temporadas, ella se fue volviendo más importante cada año. Mientras que la actriz dijo que espera poder tener un nuevo traje y así estar más seguido en las batallas para defender a Freeland. Vamos un poquito al gaming con una sorpresa de hace unos días referida a Fortnite. El próximo 17 de noviembre pasará a estar disponible el paquete Last Log o Última Risa, donde vendrán tres nuevos personajes, los cuales son el Joker y Poison Ivy, además de un tercero llamado Midas Rex, el cual obviamente no encaja en este paquete, pero agradó a los fans su inclusión. Eso me agrada. Además de las 11 opciones de vestuario incluidas en Last Log, hay 1000 V-Bucks para gastar como mejor le parezca a uno, aunque quizás el mayor tema de conversación que haya surgido en este lanzamiento prematuro del trailer es la implicación de que Fortnite pronto verá el regreso de una arma super poderosa e increíblemente controvertida, la C4, que fue eliminada del grupo de equipo disponible hace algún tiempo después de los comentarios de los gamers, aunque como vemos en el tráiler, el Joker está lanzando dichos explosivos por doquier. Pasemos al cine con pequeñas nuevas noticias para Zack Snyder's Justice League, con dos nuevas imágenes que se han liberado gracias al director de fotografía Fabian Wagner. En sus redes sociales, el mencionado hombre compartió en primer lugar una imagen de Gal Gadot como Diana Prince en el búnker de Batman, una de las partes de la Baticueva, y detrás suyo se ve al Batimóvil. Mientras que también tenemos a Henry Cavill en la escena donde lucha contra la Liga de la Justicia en el monumento a Superman. Es bellísimo. Recuerden que este martes 17 de noviembre, bien temprano, se estará estrenando un nuevo tráiler de Zack Snyder's Justice League y ahí habrá que estar más que atentos por nuevas novedades. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito al canal, este es el momento para hacerlo, porque con ello me estarías dando una gran mano para que siga subiendo este tipo de videos y muchos más. ¡Ya lo hiciste! Muy bien, ahora sí, ya vamos con el final. Gracias. Para cerrar, una noticia más que sorpresiva es la que se ha dado en las últimas horas con un nuevo rostro que se ha sumado al elenco de The Suicide Squad. Se ha dado a conocer que Sylvester Stallone, que no necesita presentación, se suma a The Suicide Squad. ¡Yahoo! ¡Detengan la impresión! Su rol todavía es un misterio, pero que seguramente sea quien le dé voz a algún personaje, ya que la etapa de grabaciones de escenas ya fue realizada hace muchos meses y ahora están en la postproducción. Todo apuntaría a que sería la voz de King Shark, al cual le pondrá cuerpo Steve Aoki. Voy a trabajar un poco con el director James Gunn en Suicide Squad 2 y creo que va a ser un trabajo espectacular, comentó escuetamente el actor, mientras que el director recalcó lo increíble que este era. Siempre me ha gustado trabajar con mi amigo Stallone, y nuestro trabajo de hoy no fue una excepción. A pesar de que es una estrella de cine icónica, la mayoría de la gente todavía no tiene idea de lo increíble que es este actor. Esta no es la primera vez que Gunn y Stallone trabajan juntos, ya que recordemos, el actor estuvo presente en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y todavía no se sabe si aparecerá en el tercer film de Marvel.